Muchas bendiciones. Mi nombre es Jorge Fernando Palomeque. Soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad Aquino de Bolivia. Bueno, estoy también pastoreando una iglesia de forma activa y gracias al Señor tengo varios años ya en el pastorado y en el ministerio. El módulo que hemos avanzado este mes en la carrera de liderazgo pastoral es hermenéutica. Y como testimonio, este módulo ha sido muy práctico para interpretar correctamente las escrituras. Y también ha sido desafiante porque a veces, como ministros experimentados, muchas veces pasamos por alto las reglas de interpretación y nos inclinamos al sentido alegórico antes que al histórico gramatical. Bueno, gracias a esta materia, porque en verdad me ayudó nuevamente a poner en orden mis pensamientos, conceptos y recopilar correctamente la información bíblica antes de desarrollar un estudio o una prédica, ¿no? Bueno, y también algo que esta materia me hizo recordar es aquella oportunidad en que la Biblia se refiere en el libro de Hechos, cuando Felipe es enviado por el Espíritu Santo a encontrarse el etíope, quien estaba leyendo una porción de las escrituras del libro de Isaías. Cuando Felipe le encuentra al etíope, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y este responde diciendo claramente: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, así hay gente en el mundo que necesita luz en su vida. Hay millones de personas que están necesitando esa luz y millones que también son engañadas con fábulas, argumentos, etcétera. Pero hay pocos ministros que se prestan al estudio profundo de las escrituras y su interpretación correcta. Por esta razón doy gracias especialmente a la doctora Leni Cáceres por su docencia y profesionalismo al impartirnos la materia de hermenéutica. Y también doy gracias a la universidad por preocuparse en darnos una excelente preparación. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Hasta luego.